Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y sí, muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer video del día de hoy. Como pl estuvimos platicando el día de ayer en la sala de trading, también lo mencioné en el reporte del día y hemos estado hablando en la sala de Telegram o el canal de Telegram los últimos días. El día de hoy era esperado que fuera a bajar el mercado. La tasa de interés continuó bajando. Bajó hasta 0.75, se va a agregar eso al interés. Las cosas siguen subiendo en el interés, van a seguir subiendo de precio. Era algo esperado hasta cierto punto. Decían que en un panorama positivo era 0.75, era prácticamente lo esperado y podía llegar hasta 1%. Llegó a 0.75 y bueno, estábamos aquí, pueden ver, hizo una corrección. No muy usual del S&P de hacer una corrección de casi un 4%. De hecho, cuando cerró en el mercado norteamericano estaba por aquí un 3%, pero continuó bajando. Y está aquí rebotando ahorita que los mercados asiáticos ya están en actividad. Los mercados europeos están por abrir y está tratando de rebotar. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados europeos después de esta bajada en el mercado norteamericano. Pero como podemos ver, estamos muy cerca de donde estábamos hace un par de meses. A principios del verano estábamos aquí, ya estamos por llegar. Mas sin embargo, yo creo que a este nivel Bitcoin ya debería de andar en 17.000. Pero podemos ver, vamos aquí en el que analizo más, podemos ver que sigue defendiéndose, está tratando de entrar nuevamente aquí al creek, está por debajo del creek, pero muy cerca, ¿eh? Lo están rechazando, pero sigue tratando, sigue tratando. Ya quito esto de aquí, pues ya llegó a todos los targets, inclusive los pasó. El día de hoy llegó prácticamente a 17.999, ¿sí? Sigue siendo 18.000, pero tocó la zona de los 17.000. Ahora, ¿dónde está este? Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Vamos a volver a lo mismo. Me voy a cambiar a lateral, a ver si podía, perdón, a lateral, a un día, a ver si podemos hacer un buen análisis. Estamos ya aquí. Es el creek que prácticamente está marcando el que si lo rompe con decisión, nos vamos y nos vamos fuerte. Lo rompió con decisión. Está fuera del creek todavía. Trató de regresar, pero se ve un rechazo. Y estamos prácticamente, lo único que nos queda, pues se puede ver que aquí nos queda un poco de soporte. Luego sigue aquí y luego aquí y de ahí ya es caída libre, como mencioné, hasta 16, luego 14, luego 12, luego 10. ¿Ok? Luego vamos a ir visitando esos niveles y ya los hemos estado viendo en estos análisis más macro. Estos son los niveles 16, 15, pero en sí es lo que históricamente donde ha batallado mucho para subir y donde ya ha tenido soporte cuando va bajando 14, 12 y 16. Una vez que pase los 16.000, que pues prácticamente está tratando ya de llegar ahí. Pero bueno, aquí la proyección sería rompió aquí. Entonces de ahí nos vamos a anclar. ¿Dónde está la siguiente vela opuesta? Es esta de aquí. Yo estoy usando este de aquí. Y ahora los targets. Estamos en el diario. Los targets siguen siendo. Pues llegó a ambos, ¿eh? Pensé que quizá ya llegó a ambos. Pero el siguiente target vendría siendo aquí 17.500. Que, oh, curiosamente, vean, aquí es donde queda el último soporte. Ya llegó una vez y ahí hubo rechazo fuerte. Vamos a ver si regresa. Si vuelve a pasar a bajar con decisión, yo creo que aquí lo vamos a esperar y ahí puede que rebote. ¿Okay? Rápido, Ethereum se ha estado desinflando muy fuerte los últimos días. Bien, llegó al 1800 y después del merge empezó a bajar fuertísimo. Ha estado bajando en los últimos, digamos, una semana, poco más de una semana, 30%. Va en caída libre prácticamente. Ahora, aquí vamos a ver lo siguiente. A ver.
Aquí. Ok, bueno. Sí, porque está tocando aquí. Me gusta este. Está igual aquí pasando este. Pasó con decisión. Está aquí abajo. Los targets vendrían siendo estos. Llegó ya al 1.61. Está de hecho ahí tratando de recuperarse. Tocó el 2 y el siguiente target vendría siendo aquí. 1.100. Ya hemos estado, ¿no?, hasta en 800 y para llegar a esos niveles donde hubo mucha resistencia, le falta, ups, de momento le falta un 30%, ok. Le falta bajar un 30% de 1200 a 800. Sí, aproximadamente un 30%. Ya Bitcoin para llegar donde obtuvo mucha resistencia en 17, le faltaría, vamos a medirlo. De aquí a aquí, no, le falta menos. Ok. Curiosamente, Ethereum, con todo que ha quedado muy fuerte, sigue estando en una zona de más resistencia, de más soporte, perdón. Pues le falta todavía un 30% para llegar aquí. Realmente quiero medirles, en serio es un 30%, se me hace mucho. Si es un 30%, entonces tiene más puntos de soporte, porque le falta todo un 30%, y claro que va a encontrar soporte en estos niveles, en este nivel de aquí. Exactamente aquí donde está, bien, es un doble techo, es un soporte que en su momento fue resistencia. Y a Bitcoin le falta muy poco, ¿eh? A Bitcoin le falta prácticamente, estamos ya fuera. Como comenté, le quedan este nivel de aquí. Vamos a volverlo a. Le queda este nivel de aquí, este nivel de aquí y este nivel de aquí. Es una resistencia muy, muy pequeñita prácticamente con mechas. A Ethereum sí le queda todavía toda una estructura. Curiosamente pensé que Ethereum iba bajando más fuerte, pero sí le ayudó a que se estabilizara un poco más lo del merge. La gente empezó a comprar y al parecer, así como a este nivel me gustaría ver a Bitcoin en 17.000, a este nivel de Bitcoin me gustaría ver Ethereum en 1.000 o quizá en 900, pero no, está en 1.200, entonces está aguantando, ¿eh? Está aguantando bien. Bueno, rápido vamos a ver el volumen. En el volumen se han visto cosas muy interesantes el día de hoy. No tuve el día de hoy ni una entrada. No he tenido unos buenos días últimamente, pero a veces así es. Quien haya visto el chat de Platicando con Traders cuando platiqué con Hopper, así es. A veces pasa todo un mes y las cosas son así. No hay explicación. El trading es así y a veces hay ocasiones en que hay en un mes muchísimas entradas y muy buenas y de repente no hay entradas. No he querido desesperarme. Los que han sido la sala de trading, ahí pueden ver que realmente me tomo mi tiempo y yo espero a que el trade llegue a mí, no lo voy persiguiendo. A ver, vamos aquí con qué es lo que se está viendo de momento. Pues de momento aquí, como podemos ver, trató de subir. Aquí fue un freno fuerte, porque vean, aquí hay inclusive una separación, pero después de ahí se puede ver que inició. Aquí después trató de bajar también, pero realmente esta es una vela neutral. Después trató de subir y freno, o sea, freno y aquí frenó con volumen fuerte, ¿eh? Aún así, cerró la vela con el Big Trade por debajo, pero agarró vuelo y siguió subiendo. Aquí fue donde ya trató, pusieron freno y vean, no ha vuelto a subir. Trató de subir, o bueno, no que trató, subió, pero lo regresaron. Subió aquí otra vez y lo regresaron. Y se ha estado manteniendo este nivel, como pueden ver. Aquí se puede ver en el volumen, son zonas de volumen muy fuertes. Y aquí, pues, es el mismo Value Area High. Yo creo que aquí va a terminar consolidando y si lo pasa fuerte, regresa, lo usa como soporte y continúa. Yo creo que va a continuar subiendo. Si no, yo creo que aquí va a bajar y va a bajar estos niveles. Es lo que comentaba. En base a lo que está pasando con el S&P, yo creo que viene una bajada y una bajada fuerte.
No veo de momento nada fuera de quererlo poner aquí en el value area low. No es un punto para mí muy fuerte. Yo lo que busco vendrían siendo los POX. Inclusive las mismas velas, no nos está diciendo nada, pero yo buscaría un corto a este nivel. Fuera de eso no veo nada. Estamos aquí. Y también para que llegue ahí es... Ah, no, es un 1%. Sí, es realista. Sí se puede poner ahí. Y ahí yo creo que a este nivel, mira, yo creo que aquí empezaría a bajar. Habría una fluctuación. Hay que recordar que es el POC del día pasado. Aquí es donde estuvo la mayor acumulación de compra y venta. Y pues en un día bajista, yo creo que este sería un POC rojo. ¿Okay? Está dando impulso a que bajen. Si llega aquí, ya sería interesante ver si lo pasa con decisión. O si aquí los que lleguen a estar atrapados de estos niveles, aquí estos que están aquí, toda esta zona, vende y hace una fluctuación. Fuera de eso no hay muchas cosas. Vean, aquí estamos por arriba de este, no vale. Estamos arriba de este, no vale. Sí, no, sería buscar patrones de velas. Y como saben, sí, a veces sí hago entrada con patrones de velas, pero realmente con este de volatilidad prefiero esperarlo en algún punto clave donde sé que hay una gran probabilidad, nada de seguro, por supuesto, sobre todo en trading, pero hay una gran probabilidad, perdón, que vaya a haber una fluctuación y ahí es donde yo tomaría mis beneficios. Ok, bueno, eso vendría siendo todo. No vamos a tener video los siguientes días. Tengo un evento personal y familiar, así que nos vemos hasta el domingo, ¿ok? Bueno, un saludo a todos. Yo sigo en el chat, sigo aquí también revisando los mensajes en YouTube. Si alguien tiene algún problema, un problema, comentario, pregunta, pueden contactarme en YouTube. Si están en Telegram, pueden mandarme un mensaje directamente o ponerlo ahí en el grupo. Siempre estoy atento. Un saludo a todos. Muchísimo cuidado los siguientes días. Yo creo que mañana va a continuar bajando, pero hay que esperar a ver cómo abre el mercado europeo primero en aproximadamente 1 hora y después el mercado norteamericano en aproximadamente 6, 8 horas. ¿Ok? Un saludo a todos, nos vemos y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego, bye.